Buongiorno, le faccio parlare con gli ospiti perché c'è un appuntamento col Santo Padre. No Vaticano non è facile passare pelo controllo da guarda suíça, especialmente com uma câmara de televisão. Finalmente entramos na nova casa do Papa, onde o aguardamos. De repente, abrem-se as portas. Está bem? Bem-vindo. Muchas gracias. Papa Francisco, es un placer conocerle. Gracias por acompañar a mi amigo, con quien tanto hemos trabajado en la amistad. Sí. Muchos años, ¿verdad? Muchos años, sí. Muchos años de amistad. Un gusto, ¿eh? Hernán, Asaf. Muchas gracias. Todos venimos de Israel. Bueno, muchas gracias. La idea es si podemos dejar un mensaje para Israel. Y bueno, la amistad nuestra siempre es un ejemplo de que el diálogo es posible y la amistad es posible. Ese es el mensaje. Sí, sí, ese es el mejor de los mensajes que podemos llegar a dar a Israel. Y que Dios la bendiga con paz. Sí, la paz. Y que pueda hacer, que se pueda juntar Roma y Jerusalén para una realidad de paz. Bendito sea Dios. Vamos. 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 Adiós. Gracias. Adiós, encantado, de verdad. Todo lo mejor. Gracias. Esperamos Adiós. Verle en Israel pronto. Esperemos. O Papa e o Rabino seguem juntos para almoçar. Mais uma vez, de repente, voltam a abrir-se as portas. Desculpe-me, eu pensei que se iba. E me disse que se van a quedar, assim que vengan a comer. Estes são vícios de Papa. Es que... Muchas gracias, de verdad. Es que el Rabino pidió que... El Rabino nos pidió que quedemos porque le vamos a acompañar al aeropuerto. Se va a Buenos Aires esta tarde. Pensé que se iba. Y a veces me dijo, estos chicos que están allí, ¿se pueden? No, están. ¿Cómo? Bueno, denles un sándwich. Qué amabilidad, qué amabilidad. No, yo pensé, los invito a comer. Le felicito por el San Lorenzo, sabe que se ha clasificado para la Copa Sudamericana. Y bueno. Sé que usted es un gran adepto. Desde que llevan la foto en la camiseta. Ha hecho 3-0 a un adepto. No, era de Boca. Era uno de San Lorenzo. Ah, sí. ¿Y? Entonces, ¿eh? ¿Y cómo reaccionó él? Bien, muy bien. Sí, se puso feliz. ¿Eh? Muchísimas gracias. Gracias por todo. Comemos na sala de jantar do Papa, e na qual normalmente partilha a sua mesa, com sacerdotes de todo o mundo. Quando terminamos, o Santo Padre volta a chamar-nos. A única cruz que leva ao peito é de prata, e não como a dos seus predecessores. Durante mais de 30 minutos, falamos longe das câmaras de televisão sobre a situação no Médio Oriente e sobre uma possível visita do Papa e do Rabino à Terra Santa no início do próximo ano. O Papa aproveita para sublinhar o seu desejo firme de contribuir para a paz na região e lutar contra os radicalismos. O Santo Padre mantém já um contacto contínuo com o presidente israelita e prémio Nobel da Paz, Shimon Peres, que o visitou recentemente, e com o líder palestiniano Mahmoud Abbas, Abu Mazen, cuja visita está iminente. Uma das ideias é que o Vaticano seja sede de uma conferência internacional de líderes das principais religiões para condenar toda a violência e terrorismo, em nome de Deus. Depois de se despedir do seu amigo Papa Francisco, o Rabino Abraham Skorka revela-se emocionado. Fíjense onde estamos. Fíjense onde estamos. E fíjense ustedes como nos ha recibido. Como para não estarlo. Como para não estarlo. Não ha cambiado no mais mínimo. Eu estuve esperando. Sois como hermanos, não? Sim, sim. Sim, sim. Distintos y sin embargo tan parecidos. Última pregunta, Abraham. ¿Cómo puede él, va a venir él a Tierra Santa? ¿Va a venir el Papa a Tierra Santa? Le propuse y le gustó mucho la idea. Y vamos a ver que Dios nos ayude para poder hacerlo. Eric Zimmerman, ASIC, no Vaticano.